y a la hora del partido no somos sólidos, nos vamos arriba muy pronto en el marcador y en lugar de en ese momento manejar de otra manera el partido, pues en la siguiente jugada nos meten el empate. Entonces así es muy difícil, es complicado, habrá que trabajar mucho, ¿no? ¿Cómo sintió el debut y en lo físico también, en lo que pudo hacer en la cancha? En lo personal, bueno, tengo 5 días, 4 días en Costa Rica. Es importante haber jugado algunos minutos para tomar ritmo, que tenía un par de meses que no tenía competencia. Y bien, de adaptarme lo más rápido que pueda, de tomar ritmo lo más rápido que pueda, para poder ayudar a mis compañeros, ¿no? Pero sí, sí tenemos que ser muy conscientes de que nos meten en goles muy difíciles. ¿Qué tan importante es el inicio de su equipo? Trataré de aportar todo lo que tengo, dentro y fuera del campo, fuera de mi experiencia. Quedan pocos partidos, desafortunadamente por X o Y llegué ahora hace 4 días y faltan pocas fechas. Pero bueno, mis compañeros me han ayudado a adaptarme rápido y trataré de aportar lo más que pueda. Sí, por supuesto. Tengo 5 días aquí. A pesar de todo, me siento mal físicamente, me siento bien, pero no es lo mismo los entrenamientos que el ritmo de un partido, es diferente. Pero esperemos el miércoles poder jugar. Francisco, ¿cuáles son sus objetivos principales y a futuro cuáles son las cosas que usted quiere aportar a Camilo? Pues mira, yo lo he comentado, mi llegada fue en base a un proyecto importante como empresarios mexicanos, que tengo el tiempo de conocerlo. Hacer un proyecto, me gustó el proyecto, ¿no?, que tiene aquí en este equipo, desde hacer labor social, desde mejorar instalaciones que ya empezaron en el vestidor, desde dar proyección a los jóvenes aquí en México. Tiene la idea de un equipo en México, esperemos el próximo torneo, y poder sacar jugadores de México y de acá, que de aquí vayan a jugar a México, de allá para acá. Y yo, bueno, tratar de ayudar en eso, en ese aspecto también. Tratar de ayudar dentro del campo, como no, como tú lo mencionas, 17 años que tengo en el fútbol. Y también fuera de él, ayudar a que ese proyecto se consolide y que se haga sólido, que se haga fuerte. ¿Qué le ha parecido el Santos a usted en el futbolístico? ¿Y qué opinión tiene de que un equipo costarricense esté metido en semifinales de CONCACAF contra los mexicanos? Pues mira, la primera pregunta, pues me ha parecido interesante este equipo, tiene jóvenes interesantes, obviamente se tiene que trabajar fuerte. Me dicen que la sub-20 fue campeón, eso quiere decir que hay jóvenes, que hay de dónde escoger, de dónde sacar jugadores. Hay un grupo muy sano, muy bueno, con ganas de trascender, pero hace falta mucho trabajo, ¿no? Hace falta esa mentalidad de ganadora, triunfadora, esa mentalidad de ir más allá, de estar peleando a lo mejor un cuarto lugar. Hace falta trabajar mucho en el aspecto mental. Y después, bueno, los equipos de Costa Rica, por lo regular, algunos se cuela siempre en esas instancias de semifinal. Lo recuerdo, ¿no? Casi siempre están peleando. No sé, la Liga eliminó a la América, no sé si el pasado, pero siempre están ahí, algunos siempre pelean. Eso quiere decir que la liga en Costa Rica va creciendo, es un país mundialista, eso hace que se vea diferente y lo demuestra, ¿no? Ahora tiene un rival difícil como Toluca, pero bueno, lo puede vencer. Francisco,